Vélez llegó a Bahía Blanca, obtuvo el triunfo y este es nuestro 4x4. El primer punto tiene que ver con el desequilibrio de Vélez, la costumbre de Vélez ya, que tiene que ver con los goles, pero no solo con los goles, sino con el formato de estos goles, de la, volantes que llegan a posición de gol, que inician la jugada armando, pero rompen por el centro. En este caso de Sábato, pero ¿cuántas veces hemos marcado a canteros en esa jugada? El mismo Romero, en algún momento cuando le toca ser de los dos volantes centrales el que más se suelta, porque Romero tiene esta posibilidad. Y este gol es una característica. Después se va, inicia en un error del jugador de Olimpo, del defensor de Olimpo, pero esto, el centro atrás. Tenemos preparado, lo vamos a desarrollar en algún momento porque seguramente va a seguir Vélez. Yo, como una característica de Vélez, veo un equipo que tira centro atrás. Claro. Algo tan básico en el fútbol, el desborde y el centro atrás. Ha hecho muchos goles de estas características. Metió tres tipos para esperar el centro claro, atrás. Porque después viene el gol en contra, claro. Pero estaba ahí. Estaba ahí. Así que en esto que hablábamos con Zárate, tiene que ver con el juego. Esto lo hablábamos con Chicho, la expulsión de Cardoso, que Vélez ganaba 2-0, todavía le quedaba más de media hora de partido, la expulsión del central. Acá hay cierto pecado central de juventud, sí, ¿no? Creo que es la segunda expulsión de Cardoso, ¿no? Sí, recién Chicho lo decía, que tal vez le den dos fechas porque lo han expulsado en Rosario. Que llegaba un tipo que ya cerraba la línea, ¿no? Y él igual lo toca de atrás estando amonestado. Después viene el punto número 3, que es el descuento de Olimpo. Con respecto a Cardoso y Tobio y la cantidad de jugadores jóvenes que tiene Vélez, esas cosas que vos decís, Diego, de pecado de juventud, las ventajas que tienen los jugadores de Vélez, que las van aprendiendo con los compañeros. Claro. Porque el último gran aprendizaje lo haces con tus compañeros de saga. Entonces, tener a Domínguez, tenerlo a Cubero, tenerlo a Papa, no es lo mismo que tener a tus mismos compañeros y además, de la sexta, de la quinta, que tal vez cometen los mismos errores que vos. Y además, ¿quién te los va a marcar? Y además no son aprendizajes traumáticos. No. Porque no los aprendés con el costo de una derrota. Exacto. Me equivoqué, me expulsaron y además perdimos después que me expulsaron. No, hay un equipo que te respalda y que hace que por ahí se sienta menos. Seguro. El hecho de un error de ese tipo. El puesto número 4 es el Turu Flores. Yo la pregunta que le hacía a Zárate, ¿no? La importancia del Turu Flores y de su cuerpo técnico en este nuevo Vélez. Porque mete cambios, porque le dio otra impronta al fútbol de Vélez. Eso que cuando se viene un ciclo exitoso, como era el de Gareca, ¿qué cosas? No es fácil agarrar un equipo exitoso. Si no, pregúntenle a Bauza estas cuestiones. No es fácil. Y el Turu Flores parece encontrarle. Por eso lo destacamos en el puesto número 4. O sea, es que Vélez, está bien que el otro día, bueno, le marcó una goleada a Gimnasia. 5 goles. Cinco goles. Claro. Vélez tiene 22 goles a favor. El que lo sigue en goles, trabajo, en goles a favor tiene 14. 14 goles, ya le sacó 8. Pero como contracara, y esto lo asocio a lo que en su momento se le reclamaba a aquel San Lorenzo de Juan Antonio Pizzi. Sí. Bueno, es uno de los equipos que más le convirtieron. Sí. Vélez tiene 15 goles en contra. Claro. Entonces, aquí es donde un equipo es un todo. Siempre aquí decimos, uno puede decir, bueno, atacó bien, pero defendió mal. Bueno, cuando vos analizás el conjunto, te estás hablando de, bueno, tiene problemas como equipo. Pero Vélez creo que esto es algo a revisar y sobre todo, ayer le pasó en el partido frente a Olimpo, ya con la urgencia de Olimpo de ir a buscar la igualdad, sobre todo en el final. Pero reitero lo que dijimos al principio de esta semana. Gimnasia le creó inconvenientes en defensa. Sí. Y mi pregunta tiene que ver, sin ser sentencioso, si no tiene que ver con esta nueva propuesta del Turu Flores. Es probable. De jugar y arriesgar mucho. Sara te decía, nos pide ser más verticales. Esto ya lo empezamos a asociar todo con el Mundial, ¿no? Argentina es un equipo vertical, claro, y sufre en defensa. El Barcelona no es un equipo vertical, no, es de tenencia, no, pausado, un ataque controlado. Te permite en el ataque controlado defender de manera, claro, correcta. Ahora, Vélez, al ser más vertical, ahora está sufriendo un poquito más en pero la transición la está haciendo, la transición hacia la búsqueda de ese plus más de vértigo que propone el Turu Flores, esto de también de salir siempre del fondo con la pelota, la transición hacia ese plus de exigencia que le está proponiendo el Turu Flores, la está haciendo muy bien los deberes. Muy bien. Sumando triunfos, con buenos rendimientos. Entonces, estas cosas que va a tener que mejorar seguramente para que esta idea sea óptima en cuanto a su ejecución, tiene que ver con estar mucho más alerta en la defensa en ataque, porque es un equipo que ataca mucho, sí, y en algún momento te va a dar lugar para la contra. Entonces va a haber que estar mucho más atento para anular cosas en la prevención, ¿no? Una vez que ya el rival salió, porque una vez que el rival salió probablemente lo siga de atrás y mano a mano en inferioridad. Uh-huh. A comprometer tanta gente en ataque. Y también
en esto que hablamos de un todo, la colaboración de aquellos que, sumados al ataque, también sean los primeros defensores una vez que la pelota se pierda. Pero repito, me parece que el concepto y la idea y la ejecución van en un muy buen tránsito. No, dio un paso adelante. Fíjate que los dos equipos que lo siguen a Vélez en cantidad de goles en contra son Racing con 16 y Belgrano con 16. En 11 fechas. O sea, Vélez tiene 15, es mucha la marca que... Sí, tuvo dos partidos muy traumáticos, el de Lanús que le hizo 3 goles y el de Newell's. En 2 tiene 7, 8 goles.